Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, y aquí os traigo ICO. Después de Shadow of the Colossus he decidido coger y subir este grandísimo juego. No quiero hacerme spoiler. Y bueno, no sé realmente cuándo veréis el ICO subido, seguramente ya habrá salido The Last Guardian, porque tengo bastante pilas de juegos para ir subiendo para el mes de diciembre, que sí que voy a estar bastante viciado a los juegos que van a sacar. Entonces pues seguramente subiré durante esos meses tanto Shadow of the Colossus, que a lo mejor ya la habéis visto, seguramente porque la habré subido antes que ICO, y luego esta entrega. Ya más adelante sí que subiré The Last Guardian. No quiero hacerme spoiler. Pues eso, chicos, vamos a empezar esta partida. El juego, por lo que he visto, está bastante corto, creo que alrededor de 5 horas. Y no me he hecho ningún spoiler ni nada, al igual que en Shadow of the Colossus, no quise saber nada. Así que comencemos. Aunque dijeron, bueno, no sé si sabéis, para los que ya hayan jugado estas entregas o sepáis algunas cosas sobre esto, realmente el universo donde se encuentran tanto Shadow of the Colossus como ICO están bastante relacionados, hay cosas muy interesantes, sobre todo con lo que nos pasó en Shadow of the Colossus al final del juego. Entonces, el director ya dijo que realmente las relaciones que hubieran entre ambos juegos, al igual que con The Last Guardian, lo iba a dejar un poco a la mentalidad de la gente. No iba a decir realmente qué estaba relacionado y qué no, sino que dejaría al propio jugador que relacionara ambos juegos. Lo curioso es que empieza de forma un poco similar a Shadow of the Colossus, que, o sea, me refiero por el tema del bosque y demás. Y ahora vemos como a estos guerreros nos están llevando, nosotros somos el niño, y nos están llevando a esta especie de isla que está el castillo, o sea, que hemos visto. Ah, ya podemos jugar. Coge la espada. Como una especie de cápsulas. No te enfades por nosotros, es por el bien de la aldea. Estamos ahí como cerrados encima, o sea que... Una especie de cárcel o algo así. Thank you.
Pues si os fijáis, al final Shadow of the Colossus había nacido como un niño normal, por así decirlo, con cuernos. No tengo ni idea si somos esa misma persona o cómo va el tema, no tengo ni idea. Porque al principio sí que había parecido que eran cuernos, o sea, era un casco de cuernos a lo vikingo, pero no, son cuernos que le han salido al niño. Nos ha atrapado una especie de oscuridad, pero hemos vuelto aquí al mismo sitio. Me encanta que te dejen esta libertad en la cámara tan, tan grande, o sea, es demasiado, ¿no? Vale, el movimiento es un poco tosco. Y hay una puerta. Vale, o sea que de primera ya nos dejan una libertad asombrante. No tenemos nada. Vale, podemos saltar, aunque también el salto es un poco. Bueno, en Shadow of the Colossus tampoco es que nos pudiéramos quejar un poco de ese mismo tema, pero ahí tenemos una planca. Y tenemos unas. Vale, supongo que eso nos abrirá paso. Lo gracioso de estos juegos es que no nos explican realmente nada. Me acuerdo un poco ese estilo a Dark Souls, pero solo que en Dark Souls al menos nos contaban un poquito más. Vale, botón de acción. Vale, se nos ha abierto esta puerta. Vale, no sé realmente si este también tiene algún tipo de final oculto, alguna cosilla. No tengo ni idea, la verdad. Y también si hay varios caminos para llegar al mismo sitio, ni nada. No tengo ni idea de este juego y gracias a Dios, porque sí que era una de esas piezas que me faltaban por jugar de la generación y lo agradezco. No podemos saltar ahí. Chicos, no. Vale. Vale. Vale, ¿no puedo subir o qué? A ver, necesito botón de acción. Vale. Aparte de los jarrones esos. O a lo mejor. A ver, chaval. La verdad es que el movimiento. No quiero que bajes tanto y aún así bajas demasiado. A ver. Perfecto, yo quería bajar ahí, pero ya que se puede por aquí. Muy silencioso el juego. Ahí tenemos unas escaleras. Y aquí nos encontramos esto. Bueno, supongo que tendremos que hacer algo para abrir la compuerta esta. Muy silencioso, ¿no? De primeras el juego.
Y aquí tenemos estas escaleras que nos llevan a la parte de arriba. Porque por aquí aún no podemos ir. Pues nada. Parece un poco como que el mapa que acabamos de pasar y podemos volver a pasar. No sé, me da esa impresión. Este puede ser que es el mismo sitio parecido a lo que hemos visto antes. Sí, abajo está eso, sí. Aquí es donde es lo que hemos visto al principio. De la oscuridad esa que ha salido de la jaula. Y hemos vuelto a despertar, por así decirlo. Ahora no hay oscuridad, sino que hay una persona. Vale, ¿cómo vas a bajarla? ¿En serio por aquí se puede? Un poco grande el castillo y todo por aquí, no, demasiado bonito para ser verdad. Lo dicho, la cámara, aunque es un poco cinemática, deja a veces un poco que desear. Vale, bajamos por el otro extremo. Aquí hay otro portón. Con esto me imagino que la bajaremos. A lo curioso es que tenemos que volver atrás a nuestros pasos. Lo dicho, parece que sí. Vamos a tener que estar volviendo todo el rato por nuestros pasos y demás. Me imagino un poco por dónde van a ir los tiros de la historia, o al menos principalmente. Nos han traído aquí por el bien de su aldea, o sea, en plan, no sé, nos han metido en esa especie de cárcel. No sé si esto es como una cárcel o qué, pero por lo visto, por ahora parece que sí. Me imagino que tenemos que hacer es escapar con la chica esta que... acabamos de encontrar. A ver, hijo mío. Vale. Lo que pasa es que no tenemos armamento ni nada. Parece que, no sé, al menos por ahora no vamos a luchar ni nada. Todo plataformeo. Pero es muy, pero que muy silencioso el juego. Vale, ahora me imagino que tenemos que subir ahí arriba para cortar de la... bueno, cortar, no sé con qué. Este chaval con las hostias que se ha dado. Qué guapa, ¿no? La chica.
Vale, esta no tiene cuerno. Se pega, tío. Ah, vale, vale. Qué guay. Vamos con un puto palo, en serio. Vale. Realmente ahora qué hay que hacer. Tenemos el palo este que vale muy bien, pero vale, parece que se activa una escena. Vale, o sea, llevan aquí a niños, ¿eh? Eso es curioso, no niñas. O sea, se ve que no. Las chicas a lo mejor no pueden tener cuernos. Pero los chicos que nos habían traído no tenían ahí cuernos, o es que sí que eran sus cascos. Eso es lo que no sé, cierto, lo cierto. Vale, ¿la chica está bien o qué? Y que tenemos que salir de aquí, pero. Hola. Pues no tengo ni idea, en serio. ¿Y nos metemos nosotros aquí? ¡Ah! ¡Hostias! Qué guapo, o sea, le decimos que venga por aquí, pero claro, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde habíamos venido, mejor dicho? Habíamos venido por el balcón ese. Por ahí arriba no podemos ir. Así que imagino que tendremos que subir por aquí. Vale. Vamos a tener que ser un poco niñeras, como a los Resident Evil 4 con Ashley. Vale. La cosa es ahora encontrar la salida y encima preocuparnos de la chica. Bueno, hostia, verdad, tampoco nos podemos separar. Si salen otra vez las cositas esas de oscuridad. Vale, la chica va a tardar en venir. Vamos a tener que estar todo el rato llamándola. Cuando la llamamos se fija la vista ahí. No sé si realmente habrá aquí por aquí, pero por otro sitio no había salida. No me gusta mucho que cada vez que la tengas que llamar tengas que estar ahí cambiando la cámara, la verdad.
Y puede subir ella por aquí. Parece que sí, parece que no. Hija mía, ¿en serio no puedes? ¿Me lo estás diciendo en serio? Madre mía. ¿Le he cogido la mano? Tía, o sea, no me dejo. No, no, no entiendo. No puede subir por aquí, en serio. ¿Cómo es tan difícil? No, 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 parece que no. A ver, nos cojo de la... ¡Qué guapo esto, ¿no? No, por lo menos así vamos más rápidos. Hostia, qué guay este, no me lo esperaba, ¿eh? La cosa ahora es... ¿Por dónde saldremos? Ahí están los pinchos esos. Se había caído un palo de estos de fuego, pero... O sea, por las escaleras sí que puede subir la tía esta, pero... Por lo demás, no. Me toca un poco la moral. Entiendo. Y con esto no puedo hacer nada, en serio. Tenemos un puto palo y no. Ven aquí, anda. Te voy a meter de nuevo a la verja. Y de aquí no vas a salir. Qué broma, va. Vamos. No tengo ni idea, de verdad. Vamos a saltar con ella también. Bueno, saltar nosotros, ella no. No tengo ni idea. Me estoy perdiendo. Tampoco entiendo muy bien qué puedo hacer aquí. Está claro que hay una salida. Saltar hasta ahí. No, es que no tengo ni idea, ¿eh? Te lo digo en serio. Niña, come on, baby. Vamos para allá. Con la jaula no se puede empujar, ¿no? Mi idea es caer encima de la jaula y de ahí subirme a esos pilares, no sé para qué, pero... En la puta, no tengo ni idea, de verdad. ¿Qué coño tenemos que hacer? Es que la chica no nos deja subir por allí. No tengo ni idea, la verdad, lo digo, verdad, Vamos a subir otra vez para otro lado. Es que, hostia.
sin la más remota idea. Venga, sube. Venga. Cógeme la mano. Y vamos para allá. A ver por dónde podemos ir y demás. Vamos. Encima se me está quedando atancado. No entiendo muy bien, pero bueno. No. Es que por ahí no vamos a poder ir ni de coña. No os probaba a ver opciones que tenemos aquí. Ta 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 ta, configuración de botones. Coger de la mano, llamar. Acción. Ostras, espérate, no hemos pro. ¡No! ¡No, no, no, no! Saltar. Vale, creo que lo hemos dejado. Predeterminado, sí. Vamos para atrás. Para atrás. Se me ha ocurrido una idea. Si utilizamos esto para la parte de abajo, porque nos hemos perdido aquí 5 minutos un poco grandiosos. Ay, me quería tirar, a ver. Es que tiene que ser por aquí, por huevos. Pero necesitamos a la chica, puede ser. Hola, ¿estás por ahí? Cójame la mano. Voy a llevar aquí a un mundo especial. Sí. Vale. Es que tampoco es que diga muy claro qué tienes que hacer ni nada. ¿Cómo has hecho eso? O sea, ¿tiene como poderes especiales la chica esta? ¿Poderes especiales? Pues nosotros no la vamos a llevar. Ven aquí. Te voy a tener que proteger, hija mía. En serio, no puedo pasar. Lo gracioso es que la chica no nos... No sé si nos entiende ella. Nosotros sí que no la entendemos. Habla como otro dialecto o algo así. Vale, parece que este tipo de piedras o algo así son... como que ella puede utilizar. Rescate. Vale. A ver, ¿qué puedes hacer con esto, hija mía? Uy. ¿En serio? ¿Para sentarse solo? Ah, para guardar. Bueno, chicos, me parece que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un episodio un poco especial, entre comillas, porque tampoco sabíamos muy bien qué había que hacer en la segunda fase. Pero bueno, espero que os haya gustado, comentar que os ha parecido y nos vemos con el siguiente episodio de ICO. Hasta la próxima. Chao.